It's quarter to three. There is no one in the place but just you and me. So set them up, Joe. I've got the little story you ought to know. We're coming, my friend, to the end of a brief episode. So make it one for my baby and one more for the road. ¿En qué estabas pensando, eh? ¿Eh? Te pedí que estuvieras con ella. ¿Tienes idea del jaleo que ha armado en el velatorio de ese hombre? ¿Por qué crees que la gente quiere casarse? Cuando eres mayor, tienes que hacerlo. Yo me casaré con Bixler. Con un profesor no puedes, va contra la ley. No es verdad. Sí lo es, porque te pondría siempre sobresaliente y no sería justo. No es cierto. ¿Has besado a alguien? ¿Cómo lo hacen en la tele? Uh-huh. No. ¿Qué tal si probamos? Así sabríamos qué se siente. Pero no sé hacerlo. Practica con tu brazo así. ¿Así? Uh-huh. Bueno, basta de ensayos. Cierra los ojos. Si los cierro, no veré nada. Obedece. Está bien, está bien. Contaré hasta tres. Uno. Dos. Dos y medio. Tres. Fidelidad a la bandera de los Estados Unidos de América y también a la república a la que representa, una nación creyente, indivisible, con libertad y justicia para todos. Tampoco. Bueno, escupámoslo. De acuerdo. Hasta mañana. Bueno, adiós. Veda. ¿Qué? ¿Pensarás en mí? ¿Para qué? Me refiero si no te casas con el señor Bixler. Quizás. ¿Dónde está? En casa del doctor Morrison.
Hola, Beda. Hola. ¿Qué haces? Doy de comer a mi pez. ¿Es el que ganaste en la feria? Sí. ¿Ha crecido mucho? Beda, siéntate conmigo. Beda, ayer le ocurrió un accidente a Thomas. El pobre pisó una colmena de abejas. Le advertí que no las molestara. ¿Le han picado? ¿Crees que debo darle una reprimenda? No, cariño. Ya no puedes. ¿Por qué no? Era alérgico a las abejas. Está bien, ¿verdad? No pudo resistirlo. Se encuentra bien y no quiere ver a nadie. Lo sé. Soy Judy. Voy a la escuela con ella. Quería decirle lo mucho que siento lo de Thomas. Quizá esté mejor dentro de un par de días. ¿Podría decirle que he venido? Claro. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Cómo estás, Harry? Gracias por haber venido. Hola, Harry. ¿Qué tal, Rebecca? Los Emmet quieren agradecerte el que te hayas ocupado tan deprisa de todo. Beda. ¿Te lo has comido todo? ¿Quieres asistir al funeral? A veces ayuda. Beda. No quieres salir. Llevas así todo el día. Tienes que hacer algo, Harry. El funeral va a empezar. Por favor, compréndelo. Solo tiene 11 años. El único amigo que tenía ha muerto. Eso ya lo sé. ¿Pero qué puedo hacer yo? Deja de esconderte, Harry. Estás huyendo. Cuando llegué aquí, la idea de trabajar con difuntos no me ilusionaba demasiado. Sin embargo, cuando vi que aquí había una familia, pensé... Siempre has vivido sin una familia. Pero puedo trabajar con una. De ese modo, quizá alguna vez me inviten a cenar. Sí. Pero ¿y si esas cenas se interrumpen por un accidente de coche, o un incendio, o un pobre niño que ha pisado una colmena? Harry, jamás te pediría que dejaras de sentir por esas personas. Pero la vida no es solo muerte, Harry. No ignores a los vivos. Sobre todo a tu hija. Disculpa, Harry, Shelley. La ceremonia va a empezar. Gracias, Arthur.